Bueno, mi gente, se prendió este género urbano por las cuatro esquinas. Porque miren lo que está pasando. Guabo se encuentra en República Dominicana junto a Roche RD. Les voy a presentar todos los detalles, pero no se vayan del video. Porque también el Alfa dijo una cuanta cosa en una entrevista que le hizo Santiago Matías Lofoque. No van a poder creer, señora, lo que dice el Alfa, el jefe. Yo creo que ustedes lo van a acabar con eso que dijo el Alfa. También DJ El Topo se regó en las tres preguntas y acabó con el Alfa y también con Santiago Matías Lofoque por el Napo. No podrán creer, señora, lo que dice DJ El Topo en ese video. Se lo voy a presentar más adelante, así que no se vayan del video. También les voy a presentar un video de Honguito Guá junto a Mantequilla jugando basquetbol en Najayo. Así que no se vayan del video. Comencemos. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, mi gente? Suscríbete y dale me gusta al video. Roche RD hace varios días subió un capture de pantalla donde se encontraba hablando con Guabo, el del Omigo. Pero muchos fanáticos estaban diciendo que esto era mentira, señores, que supuestamente esto era un Photoshop. Pero no es así, señores. Guabo se aparece aquí en República Dominicana y se topa con Roche RD en una discoteca. Mira el video completo para que ustedes vean lo que está pasando, porque Roche también va a grabar una canción con Guabo que sale en los próximos días. Para que ustedes vean, señores, que Roche no habla mentira. Ese capture de pantalla Roche lo subió hace par de días, pero los fanáticos se estaban burlando que supuestamente era mentira. Miren como Honguito Guá está pasando los días en Ajayo junto a Mantequilla jugando basquetbol. Mira el video. El Alfa se encontraba en una entrevista anoche con Santiago Matías Lofoque. El Alfa revela que va a llenar el Madison atento a Dembow. También confirma que se hizo rico haciendo Dembow. Miren lo que dice el Alfa en este video. Abrir la segunda función, atento a Dembow. O sea, tú sabes la felicidad que yo me siento, que yo me hice rico con un género que yo me inventé. ¿Qué se inventó usted? Bueno, ahí cuando el Alfa el jefe dijo que el Dembow se lo inventó él, a los foques reaccionó como quien dice que no fue él. ¿Qué usted opina, mi gente? ¿Quién fue que inventó el Dembow aquí en República Dominicana? ¿Fue el Alfa como él dicen? Yo creo que no. Sobre el Napo. Esa es la historia siguiente. Cherry Scone 2.0, la misma historia cuando el Cherry Scone, ¿ustedes se recuerdan? Bueno, señores, se regó DJ El Topo en las tres preguntas. DJ El Topo acaba con Santiago Matías Lofoque y también con el Alfa. DJ El Topo revela que supuestamente Santiago Matías Lofoque y también el Alfa están usando al Napo igual como usaron al Cherry en tiempo atrás. O sea, que se están aprovechando de la enfermedad que tiene el Napo para que el concierto pueda llenarse cuando se dé. Mira lo que dice DJ El Topo aquí en este video. Usted se recuerda de Cherry Scone, ¿verdad? Que le salvó el concierto el Alfa, la vaina. Ahora están usando al Napo y su enfermedad para vender el concierto del Alfa, señores. Están usando el Napo para vender el concierto del Alfa, el Napo con su gracia. Un artista que lamentablemente el público solo apoya cuando hay payasería, porque ustedes son los responsables de eso. Y ustedes saben de qué estoy hablando, no voy a hablar nada. ¿Tú entiendes? Pues sí,
Entonces, como le estoy diciendo, se van a inventar miles y miles de cosas. Ahorita dicen que al Napo le queda, antes del concierto del Alfa, que le queda 15 días de vida. Y que solamente el que quería despedirse del Napo tiene el concierto del Alfa, loco. Son unos satánicos inventándose controversia. El Alfa y Alofoque eran de que enemigo a Cruz. Y que por el tema de Braulio Fogón, una falta de respeto, ahí están haciendo coro. Yo se lo dije, que eso es libreteado. Yo le dije a ustedes que eso es libreteado. Ahora van a usar pobre Napo, que lo merece, ¿eh? Pero a mí lo que me quilla, que quieren usar Napo para vender una taquilla de un concierto. Eso es lo que a mí me quilla, señores. No es que se lleven el Napo. A mí lo que me quilla es que están usando la enfermedad del Napo para empezar a vender taquilla ahora mismo, señores. Son unos demonios. Son unos demonios. Pero ustedes son más malos que se llevan de esa estupidez y toda esa controversia, coño. Thank you.